Mi nombre es Katherine Franco Cárdenas, soy maestra de básica primaria de la Institución Educativa José Asunción Silva en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y quiero contarles lo que pasó a raíz de la pandemia. Recuerdo ese fin de semana cuando nos avisaron que debíamos quedarnos en confinamiento, la reacción que se generó en el grupo de docentes de la institución educativa donde laboro. Así que se notó angustia entre los docentes, qué vamos a hacer, para dónde vamos a direccionar este proceso para darle la continuidad al proceso educativo de nuestros niños y de nuestras niñas. Recuerdo que ese día de inmediato hablé con mi rector y le propuse generar un entrenamiento, una capacitación a mis colegas sobre el uso de herramientas tecnológicas, ya que antes de la pandemia, durante muchos años, aproximadamente desde el 2000, 11, venía realizando intercambios colaborativos con docentes de escuelas alrededor del mundo, utilizando herramientas tecnológicas como Skype, en la cual podíamos hacer videollamadas y generar también ese intercambio entre nuestras escuelas a través de diferentes actividades. Entonces, de cierta manera, fue una, digamos que una riqueza, un potencial que quise poner a servicio de mi institución educativa. Así que inició un plan de capacitación. Mis docentes tuvieron la oportunidad de aprender sobre herramientas tecnológicas. Pienso que la pandemia facilitó ese aceleramiento de la alfabetización digital, porque si bien en muchas ocasiones había brindado algunas capacitaciones a mis colegas, nunca había surgido como ese interés o tal vez la obligación de integrar la tecnología en el aula de clase. Así pues, durante la pandemia generé una serie de capacitaciones. Mis colegas aprendieron a usar las herramientas como Microsoft Teams para dar continuidad a la conexión con nuestros estudiantes, plantear las clases de una manera diferente, generar algunas presentaciones digitales, cómo generar las videollamadas para poder dar esa continuidad con las clases con los niños y las niñas, cómo integrar a la familia, un gran reto, porque muchas de nuestras familias presentaban dificultad en la conexión a Internet. No contaban sino con algún dispositivo, como los celulares, no contaban con computadores, lo cual nos llevó a plantear una investigación en nuestra institución, un diagnóstico para poder determinar qué tipo de herramientas tecnológicas teníamos que usar en la institución educativa. Descubrimos que la mayoría de nuestros niños estaban usando dispositivos móviles, así que las clases fueron planteadas para que pudieran funcionar en estos dispositivos. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque a la vez que nuestros estudiantes iban aprendiendo las herramientas tecnológicas, los padres de familia también se fueron acercando. Hubo un mayor acompañamiento, como también, algo que quiero destacar, se generaron alianzas entre los maestros. Aquellos que iban mostrando algunas habilidades estaban ofreciéndolas al servicio de los demás para sacar adelante esa iniciativa de trabajo entre colegas. Algo que también quisiera destacar y es que gracias a ese conocimiento que antes de la pandemia poseía, pude también generar algunas charlas y capacitaciones con otras escuelas de mi ciudad, tener también unos encuentros participativos con maestros de otras instituciones educativas alrededor del mundo. Es decir, que esta oportunidad de la integración de la tecnología que se venía haciendo antes de la pandemia se fortaleció mucho más que en la pandemia, porque mis estudiantes también tuvieron ese acercamiento con estudiantes de otros países, como también de conocer personas reconocidas en el mundo, de generar nuevas estrategias. Tuvimos la oportunidad de mejorar una emisora digital haciendo el uso de los podcasts, como también creando algunos audiocuentos de forma colaborativa con la familia, que fueron ubicados en un repositorio en Spotify. Entonces se generó toda una dinámica participativa a través de esa integración de la tecnología. ¿Cómo llevar? Digamos que otras estrategias en la pandemia para dar continuidad a ese proceso formativo. Algo que quisiera destacar en la pandemia fue cómo generar unos recreos de forma diferente a través de una pantalla. Generamos juegos, generamos concursos, incluso pijamadas, historias de cuentos, creamos recetas. Entonces creo que esta situación de la pandemia jugó a favor de nuestra institución educativa para facilitar esa alfabetización digital, que si bien se había tratado de motivar, había sido un poco difícil y que la pandemia lo permitió.